TV Four Star presenta Sin Pelos en la Lengua, bajo la conducción de Eli Arango, hablando de moda y belleza. Alma García en Consejos del Alma. Y Cristina Arias con Chismes de Famosos, Espectáculos y Farándula. Recuerda, la invitación es aquí. Y a través de nuestras aplicaciones móviles y, por supuesto, a través de nuestra plataforma digital Roku TV y en todas nuestras redes sociales. Sí, Pelos en la Lengua, una producción de TV Four Star. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Sin Pelos en la Lengua. El día de hoy vamos a tener un programa completito, así que siéntese, agárrese sus palomitas y disfrute. Porque ¿qué vamos a tener en espectáculos, Cristina? Bueno, vamos a estar platicando de la nueva serie de Netflix que está, que pica y se extiende. Buenísima. ¿Y contigo, Eddie? No lo perdemos, ¿eh? Conmigo van a tener todo lo relacionado a novias, así que no te lo puedes perder. Yo sé que muchas de ustedes se van a estar casando este 2023, así que no te lo puedes perder. Y pues bueno, ¿qué vamos a tener contigo, Almita? Pues como siempre, el consejo del alma, que gracias a todas sus cartas que llegan a través de consejosdelalma.com, las selecciono y las vamos poniendo poco a poquito. Así que no le toquen al botoncito, quédense con nosotros, somos tus amigos de Sin Pelos en la Lengua. TNC Event Center, el mejor salón de banquetes de la comunidad. Especialistas en planificación de quinceañeras y bodas. Contamos con paquetes que incluye servicio, limusina y DJs. TNC Event Center está ubicado en 2935 Fulton Avenue, Sacramento. O llámanos al 916-668-4275. TNC Event Center. Si su fiesta se ve bien, nosotros nos vemos bien. Skin Mind and Body by Diana Verástegui, esteticista, masajista, terapeuta y asistente médica titulada. Especialista en el cuidado radical de la piel, usando todo tipo de aparatología, peelings químicos y orgánicos, cuidado postoperatorios faciales y o corporales, lipoescultura sin necesidad de operación. Ubicados en Gold Springs Court, Gold River, California, 95670. Para más informes, 916-417-4595. TV Four Star, el mejor entretenimiento en videos musicales en el género regional mexicano y Latin Music. Baja nuestra aplicación completamente gratis en las plataformas de tu dispositivo móvil. Y también recuerda que estamos disponibles en la plataforma televisión digital en Roku TV. Four Star, siempre un paso adelante en la era digital. TV Four Star presenta Punta, Tacón y Estilo con Eddie Arango, llevándote al mundo fascinante de la belleza, moda y maquillaje. Ya estamos de regreso en tu programa preferido, Sin Pelos en la Lengua. Y el día de hoy te traigo 5 cosas que no debes de hacer al asistir a una boda. En primer lugar, jamás, jamás, si eres una dama, jamás debes de ir de color blanco. Este color simplemente no está en la lista para una boda. Simplemente no lo tienes que llevar. Es el querer competir con la novia. Número 2, es otro color también, es el color rojo. Muchas personas no saben que el rojo ni en labial ni en ropa es muy indicado para ir a una boda. El color rojo siempre va a ser pasión, siempre va a ser un color muy fuerte y un color que siempre va a llamar mucho la atención. En tercer punto, también va para los hombres. Nunca puedes ir como un novio con un tuxedo negro, una corbata negra y algo que te identifique como si tú fueras el novio.
A veces tenemos, somos familiares de la novia, pero no del novio. Entonces, si llegas y ves a alguien, piensas que es el novio, cuando no deberías de jugar ese rol. En cuarto lugar, tenemos algo muy importante. Si vas a una boda, independientemente que sea una boda sencilla, pequeña, jamás, jamás debes de ir con jeans, con tenis o con chanclas. O sea, eso es algo que jamás debe de ir en una boda. ¿Por qué? Porque eso te hace ver que no te interesan los novios, que simplemente es algo que para ti era como un día cualquiera y no das a notar la importancia que tiene pues esta boda, ¿no? Y como último número, tenemos algo muy, muy importante. Jamás es requerido. Esto sí voy a pelear mucho con la audiencia, pero el llegar con un regalo muy escandaloso a veces es algo que llama demasiado la atención y vas a quitar el centro de atención independientemente de donde esté la boda. Entonces te recomiendo llevar un regalo más discreto, sea dinero o sea algo más compacto, pero no puedes llegar con un lavavajillas y así. Si está con el rey de colchón a tu boda. Si está en tu idea, entonces sería más que nada llevarlo antes y ya llegar solamente a la boda. Si ya es algo cultural, como lo es en mi Oaxaca, pues obviamente sabemos perfectamente que eso, todas las personas van así. Pero si no, creo que no se ve de una manera elegante, discreta, más que nada si lo hacemos en ciudad para llegar a una fiesta, ¿no? Más unas mujeres que llevan pues esos taconcísimos y demás, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, chicas? Bueno, yo nunca había escuchado lo del color rojo, fíjate. Yo sí, de no llevarlo a una boda. Mi mejor amiga, bueno, una de mis mejores amigas se casó y la tía, una tía de la familia que no la quería, fue vestida de rojo. Yo estaba que no lo podía creer. Oh, wow. Yo no, es que yo no lo hubiera... Si alguien llega a mi boda de rojo, yo... Te voy a decir algo. Te voy a decir algo que me pasó como maquillista. Algo muy chistoso. Que esto me pasó en Oaxaca y va a saber muy bien quién fue. No quiero aquí decir nada porque no voy a poner a pelear a la gente, pero ni siquiera la novia hasta el día de hoy sabe, pero va a saber. Yo estaba maquillando a la novia y entonces, obviamente maquillé a la novia y a todas las damas, ¿no? Entonces yo le dije, creo que se te viera increíble un labial rojo. O sea, creo que fuera lo ideal para ti, te va increíble, pero muchas personas le tienen miedo a ese color también porque pues creen que es mucho, sí. Pero en sí todo era muy natural y creía yo que era el punto, la cerecita del pastel. Se acerca una amiga y le dice, no amiga, porque se lo puse. Me dijo, no amiga, se te ve horrible, no me gusta, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, no, yo no estaba ni sí ni no. Bueno, y llegó ella. Entonces, bueno. Se lo quité, ella me dijo, no, creo que no, y bla, 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 le voy a confiar a mi mejor amiga, cuidado, a mi mejor amiga. Y pues se lo quité, le puse algo más natural, aún así se miraba muy bien, y ya, se tenía que ir la novia a subir y para que la estuvieran preparando allá y a poner el vestido y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que en esto llega la dama. La mejor amiga. La mejor amiga y me dice, a mí sí ponme el rojo, que no le pusiste a ella. Ay, no. ¡Ay, envidiosa! Entonces, no, ¿moraleja? No, y todavía moraleja, llevaba no le das caso a tu una, mejor amiga. Y estaba de testigo el chino que me fue a apoyar ese día, una corona, como tiara, ella. Y que sí, que también se la pusiera. Entonces, ahí yo vi algo raro, pero bueno, no dije nada. Y pues, si quieres saber un poquito más del chisme, no te despegues, porque estamos aquí en tu programa preferido, Sin pelos en la lengua. Hola, soy Ashley Albor, Mexicana Universal Sacramento 2022. Me enorgullece oficialmente anunciar que las inscripciones para Mexicana Universal Sacramento 2023 están abiertas. ¿Quieres representar a tu ciudad, a tu país, a nivel internacional? Regístrate ya.
TNC Event Center, el mejor salón de banquetes de la comunidad. Especialistas en planificación de quinceañeras y bodas. Contamos con paquetes que incluye servicio, limusina y DJs. TNC Event Center está ubicado en 2935 Fulton Avenue, Sacramento. O llámanos al 916-668-4275. TNC Event Center. Si su fiesta se ve bien, nosotros nos vemos bien. TV Furstar presenta Las Rapiditas del Fútbol, bajo la conducción de Juan Manuel García, donde te informarás sobre los resultados del fútbol de las ligas del norte de California, Liga Mexicana y fútbol internacional. La invitación es todos los martes desde 5 p.m. en nuestras plataformas en redes sociales, aplicaciones móviles y lo mejor en alta definición en Roku TV. Recuerda, lo mejor del fútbol está aquí, en TV Furstar. Encuentro con los grandes. Con tu amigo Juan Villagrana. TV Furstar. Baja tu aplicación a tu televisor en casa, a tu computadora o en tu celular. Y míranos en cualquier parte del mundo. Encuentro con los grandes. Es un programa informativo y musical con una personalidad de nuestra comunidad, un artista o cantante. Entérate cada miércoles a las 6 de la tarde en TV Furstar. Y todas nuestras redes sociales. Conéctate y participa. Mándanos tus mensajes o preguntas. Encuentro con los grandes. No te lo pierdas. Skin Mind and Body by Diana Verástegui, esteticista, masajista, terapeuta y asistente médica titulada. Especialista en el cuidado radical de la piel, usando todo tipo de aparatología, peelings químicos y orgánicos, cuidado postoperatorios faciales y o corporales, lipoesculturas sin necesidad de operación. Ubicados en Gold Springs Court, Gold River, California, 95670. Para más informes, 916-417-4595. Sin pelos en la lengua y TV Furstar presenta Consejo del Alma con Alma García, hablando de salud mental, reflexiones y espiritualidad. Alma, estamos pasando por momentos difíciles. Mi marido perdió el trabajo, tuvo un accidente y lo dejaron ir. A consecuencia de eso, tuvimos que vender la casa. Pues ya no podíamos pagarla y mi hija siempre estuvo en escuela de paga. Le dijimos que ya no iría a esa escuela, que teníamos que cambiarla a una escuela de gobierno. Le explicamos la situación y se enojó tanto que mi marido dice que el dinero de la casa lo podemos usar para la escuela de la niña. Pero yo pienso que como están las cosas, mejor guardemos ese dinero para nuestra vejez. Pero mi hija no entiende y está muy rebelde. Dice que ella no quiere ir a la escuela, que le da vergüenza con sus amigos de la otra escuela. Además, no trae a sus amigas porque dice que le da vergüenza vivir en un apartamento. Son pleitos todos los días porque quiere ropa de marca y ya no podemos comprársela. ¿Qué hacemos? Ella no está entendiendo y mi marido quiere seguir tratándola como antes para tenerla contenta, pero ya no podemos. Nos gastaríamos lo poco que tenemos de la casa. Gracias por tu tiempo y espero tu consejo. Híjole, pues muchísimas gracias por seguir mandándome sus cartas a través de consejosdelalma.com. Es donde las pueden estar mandando. Yo creo que aquí lo más importante es que no me dijo la señora, es la edad de la niña. Uno, porque si es una niña adulta, o sea, grande, lista para trabajar, pues yo la pongo a trabajar, mamita, y le digo, mi amor, ¿quieres ropita de marca? Vaya y a trabaje, vaya y gáneselo. O sea, es que tenemos que hacer consciente a la jovencita de que al final su padre está en silla de ruedas, no va a poder proveer más dinero de lo que tienen ahorita, así que yo creo que lo más importante es saber por qué esa niña no tiene empatía por su padre. O sea, ¿por qué está en un plan tan yo quiero, yo quiero, yo quiero? Creo que deberían de ir como a terapia y ver qué está pasando ahí, porque a mí me parece que no es muy normal que veas a tu papá en una silla de ruedas y que no te importe y que digas yo quiero mi ropa de marca y no voy a traer a mis amigos porque me da vergüenza la casa.
O sea, necesita mucha ayuda, pero mamita, usted póngase las pilas y usted cuide ese dinero porque al final se van a quedar usted y su esposo. La niña crecerá, porque digo, la niña no sé porque no me dio su edad. Su hija. Pero la muchachita va a crecer y se va a ir y va a hacer su vida. Y a lo que veo, se va a olvidar de ustedes. No se va a preocupar por ustedes, creo. No, realmente yo creo que eso se da mucho cuando también hay familia que quiere... dar a relucir cosas que no tiene. Pretender, ¿no? Entonces creo que sí, esto se dio en esta familia y ahora la niña está teniendo otra actitud. Lo voy a decir con mi familia por decir, jamás pretendimos nada, jamás pretendieron nada. A mí sí me gustaba lo mejor y esto y el otro, pero yo siempre tenía los pies muy en la tierra de dónde venía, de dónde era y quién era. Entonces creo que sí, cuando ya la familia también se incluye y quiere pretender, es ahí donde la niña se lo cree. Claro. Y ahora que se lo quitan, ella está en otro lado. Entonces creo que hay que aterrizarla, hay que dejarle ver de dónde es, de dónde viene y qué tiene y qué no tiene. Y pues bueno, si es mayor de edad, pues que se vaya de la casa. Yo y a creo trabajar, que puede ser que la chica esté siendo influenciada por alguna amistad que tiene, no, algún nuevo quizás, círculo quizás, y está perdiendo los pies. Pero así como lo estabas diciendo, nunca es muy importante. Nunca lo estuvo en la tierra, como se cuenta. Es nunca. Muy importante que se ubique la niña donde está y claro, lo puedes llegar a tener, pero trabaja, prepárate. Y que vea lo que cuestan las cosas. Gánatelo, porque eso es lo que claro. pasa cuando, creo que eso se da mucho aquí en Estados Unidos, y yo creo que aquí, piedrazo, pues, sin pelos en la lengua y lo voy a decir, y al que le cayó y al que no, ni modos. Creo que aquí lo único que hacen los papás es decirle a los hijos, es que mi hijo tiende la cama, mi hijo me ayuda mucho, él limpia su cuarto y yo me quedo así como... mínimo, es lo que mínimo debe eso, de hacer el mocoso. Claro, pues ayuda. Es donde está. Claro. Y eso no es ayuda. O sea, tienen que poner a trabajar a sus hijos, a hacer cosas en la casa. Mándenlos a vender chicles. No, pero sí hacer muchas cosas. O sea, claro. Realmente yo del pueblo donde yo vengo, de ahí trabajan niños desde 6 años, 7 años. Es muy triste a veces y muy fuerte, pero veo niños totalmente diferentes. Niños arrolladores, niños que realmente hacen cosas. Lo que estás diciendo. No, mi amor, me encanta, porque lo estamos grabando. Yo quiero ver cuando nazca su princesa. Ay, ya, ya. Y entonces sí, a ver, princesa, a fregarle. A ver, a mamacita, aquí está el zapato. Te va a traer. Es que, ¿sabes qué? Es ¿te muy va a curioso. Traer? Es que es muy curioso, para cerrar esto. Cuando uno no es padre, uno opina mucho. Pero cuando ya tienes a los hijos, sí te voy a decir, yo, por ejemplo, sí he hecho cositas por mis hijas que a lo mejor mi papá y mi mamá no hubieran hecho. Pero, digo, es cuestión de cada familia, de cada persona. Sin embargo, sí creo que aquí en Estados Unidos, como venimos con una creencia de yo no tuve y ahora tú sí puedes, hijito, entonces te voy a dar todo. Uh-huh. Pero bueno, no, pues va de cada quien, pero cambiar. Creo que sí tienes que pedir algo para dar algo. O sea, claro. Siento que aquí va el regalo, aquí va esto, aquí va el videojuego, aquí va la tableta, aquí va esto, aquí va el otro. Simplemente creo que un niño no debe de tener celular, punto, y se acabó. No sé, yo creo que va dependiendo en cada persona. Claro, claro. Pero hay muchas cosas que sí no las veo necesarias. Pero bueno, creo que es como dices tú, creo que no soy padre y el día que lo sea, tal vez voy a madelucar a mi hija. Lo bueno es que pero ahí voy a volver a ver el video y te, no, así. Le voy a decir, órale. Princesa, tu papá dijo que le ibas a bolear los zapatos. Así que órale, mamacita. Así que nada, muchas gracias por seguirnos mandando sus cartas a través de consejosdelalma.com. Los consejos que les damos, pues mira, somos 3 diferentes generaciones, así que cualquiera de nuestros consejos que te sirva, muchas gracias por la confianza. Vamos a irnos a un corte comercial. Esto es Sin pelos en la lengua. Four Star TV rompe la barrera en la era digital. Rompe la barrera en la era digital. Con el mejor entretenimiento, con una programación hecha a tu medida. En videos musicales, en el género regional mexicano. Y Latin Music. Baja nuestra aplicación en Roku TV y, por supuesto, en tu dispositivo móvil en las plataformas de Google Play y Apple Store. Para más información, búscanos en www.tvfourstar.com.
Skin Mind and Body by Diana Verástegui, esteticista, masajista, terapeuta y asistente médica titulada. Especialista en el cuidado radical de la piel, usando todo tipo de aparatología, peelings químicos y orgánicos, cuidado postoperatorios faciales y o corporales, lipoesculturas sin necesidad de operación. Ubicados en Gold Springs Court, Gold River, California, 95670. Para más informes, 916-417-4595. TNC Event Center, el mejor salón de banquetes de la comunidad. Especialistas en planificación de quinceañeras y bodas. Contamos con paquetes que incluye servicio, limusina y DJs. TNC Event Center está ubicado en 2935 Fulton Avenue, Sacramento. O llámanos al 916-668-4275. TNC Event Center. Si su fiesta se ve bien, nosotros nos vemos bien. TV Four Star y Sin Pelos en la Lengua presentan los chismes más candentes de los famosos, información de espectáculos y farándula, bajo la conducción de Cristina Arias. Soy Silvia Pasquel, Lorena Herrera, Laura Zapata, Lucía Méndez, la diva de México. Salud, cariño. Cuatro mujeres poderosas con carácter, empoderadas, pueden lograr grandes cosas. Dos, tres y... ¡No me importa! ¡Maravilloso! Más seguidores, más likes. La canción está padrísima, suena como una cumbia. No, 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 esto no va a funcionar. Yo necesito que la escribas en mi tono y tomando en cuenta mi carrera. ¿Es en serio? Me estoy preocupando un poquito porque aquí sí va a haber conflicto. Van a volar pelucas. Yo no quiero grabar la canción. ¿Por qué no llegaste al tono? Que no vaya Lucía y que vaya Verónica Castro y ya. ¿Verdad? Valora quién tiene más carrera discográfica. No, 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 no. Todas. Y bueno, estamos de regreso en su programa... ¡Sin pelos en la lengua! Y bueno, estamos en su sesión favorita, en su sección favorita, aunque a algunas personas les... Piquen, no pero creo. ¿Te picó? Ráscate. Y hoy les traigo un súper chisme, un mitote sabrosísimo, porque ya empezó esta serie donde vemos estas tres divas cuatro reinas hermosas. Yo ya vi el primer capítulo y estuve viendo las entrevistas y, oh, Dios mío, hay... bochinche, drama, pelea, o sea, una guerra de egos. Sí, sí, sí. Que es de lo que tiene que ser, ¿no? Pero es que además yo creo que dieron como en el clavo, porque las cuatro personalidades son bien diferentes, Eddie. Yo a la vez no entendía la mixteadera porque se me hace algo muy raro irnos desde Lorena Herrera hasta Lucía Méndez. Yo creo que Lorena Herrera no pertenece a esa generación. Sí, Lorena pero Herrera, sentí que no. Le quisieron dar el como... No, pero sí me gusta ella que sí, esté ahí. Sí, porque Lorena da mucho de qué hablar. O sea, sí le da el sazón. Pero es muy discreta, Lorena. Aunque es encueratriz, es discreta. No, sí. Aunque se encuera, no, pues es bien discreta Lorena, ella. Que, con su comportamiento. Muy siento que tiene muy buenas opiniones y creo que es centrada mucho en lo que habla. Ay, pero la pusieron a cantar. A mí lo que me llamó mucho la atención fue de que están trabajando con los hermanos a Roma. Los de Río Roma. Y la verdad es que hacer cantar a una persona no es fácil. Y este chavo puso a cantar a la hermana de Thalía, ¿cómo se llama? Sí, Laura Zapata. Y le quedó bien. Ah, no, Laura. Pero todavía no, dijera Lorena Herrera, pero Laura. No, Laura ya tiene discos. Sí, Laura, ay, sí, Lorena Herrera canta. Lorena también canta. Ay, por Dios, pero Lorenita. Tiene discos. Te amo, Lorena, pero Lorenita, si le echan más. Tú sabes, a zona al caldo. O sea, si Lorena bueno, le hace... Pero la que de plano no quiso porque no le dieron ningún... Silvita Pastel. No. Ay, no. Lucía Méndez, porque no le enseñaron ni la letra ni el ritmo. Ella venía atacada. Ella es una cantante, yo te digo, yo no soy cantante profesional, pero a mí me gusta la cantada. Y si a mí me pones a cantar, yo canto lo que tú me pongas.
Ella lo que pasa es que ella quería ser la cantante. ¿Quiénes son ellas? Ellas no cantan. La, 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 la. Yo decía, está ya, de... señora, ya usted ya no tiene. Ya siéntese, Lucía, señora. O sea, realmente tengo sí. un millón de seguidores. Ay, en Spotify. Sí. ¿Y cuántos qué? Tienes tú? Cuando realmente, pues claro. De hecho, hasta Lorena Herrera hizo canciones que fueron muy, muy populares. Porque aunque ustedes no lo sepan, pero para la comunidad LGTBQKK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 K
Ella ha dado unos temas pues ahí muy icónicos, muy icónicos y que pues para la comunidad le han dado muchísimo realce. Laura Zapata también ha tenido sus temas. Yo nunca había escuchado a la otra Silvia Pasquel. Nunca la había escuchado, pero esa mujer como actriz me fascina. Sí, sí. Yo sí creo que hicieron algo interesante. Sí. No lo he visto, pero sí, platícanos un poquito de eso. Pues yo la verdad, yo la única que sabía, que cantaba era Lorena Herrera. Yo no sabía que Lucía Méndez cantaba, sabía que era actriz. ¿Cómo crees? ¡Cállate! Sí, sí, es cantante. ¡No, hombre, Lucía! Fue una de las mejores cantantes. Es que no es de mi generación, bebé, no es de mi generación. Mi amor, amor. Pero bueno, mira, es que sí fue una muy buena cantante, pero en su tiempo fue. Sí, sí fue muy buena cantante. Bueno, si tiene un millón de followers on Spotify, debe algo. ¿Sabes que la comunidad, la comunidad LGBTQI+, la sigue mucho también? Sí. Mucho. No, pero no por eso vamos a dejar que era muy buena. Creo que era mejor como actriz, pero sí, sí, era buena. Pero no era muy Pati, a lo mejor para ti no, pero en su momento ella sí bueno, hizo... que cantó la... Era en una canción que fue muy popular que se llamaba Don... ¿Cómo esa era Don la de Corazón? Corazón. Sí, es que muy... se fue, es que se hizo súper viral. Sí, bueno, claro, pues sí, pero tenemos sí, que muy dar buena sus actriz. Princess Points. Y pues bueno, vamos a concluir esta sección, su sección favorita. Díganos ustedes lo que opinan en los comentarios. Destrocen a Lucía, destrocen a Lorena, destrocen a Eddie, por favor. Que acabe, nada más quiero recordar algo. Es muy importante ver cuando quieres entrar a alguna plataforma, porque en este caso siento que a Lucía le está afectando mucho porque la está dejando ver como villana y a muchos no le está gustando y siento que la están atacando. Pero eso lo discutiremos en otra ocasión. Quédense y no se despeguen de su programa. Sin pelos en la lengua. Skin Mind and Body by Diana Verástegui, esteticista, masajista, terapeuta y asistente médica titulada. Especialista en el cuidado radical de la piel, usando todo tipo de aparatología, peelings químicos y orgánicos, cuidado postoperatorios faciales y o corporales, lipoesculturas sin necesidad de operación. Ubicados en Gold Springs Court, Gold River, California, 95670. Para más informes, 916-417-4595. TNC Event Center, el mejor salón de banquetes de la comunidad. Especialistas en planificación de quinceañeras y bodas. Contamos con paquetes que incluye servicio, limusina y DJs. TNC Event Center está ubicado en 2935 Fulton Avenue, Sacramento. O llámanos al 916-668-4275. TNC Event Center. Si su fiesta se ve bien, nosotros nos vemos bien. Y se ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes decirte que te esperamos la próxima semana a la misma hora por este tu canal. Yo soy Alma García y te doy las gracias. Muchísimas gracias y los esperamos para el siguiente programa con muchísimas sorpresas que vamos a tener contigo, Cristina. Espectáculos y muchos más sorpresas con Eddie Arango y Alma García en tu programa Sin Pelos en la Lengua. Sin Pelos en la Lengua llega a su final, pero solo por hoy. Y recuerda, te esperamos la próxima semana en este mismo canal y la misma hora, si Dios quiere. Sin Pelos en la Lengua es una producción de TV Four Star, donde la música y el entretenimiento simplemente se ve.